Vida en plenitud. Almas que habéis encontrado al amor, en este tiempo de Adviento, en el que parte del mundo celebra la fiesta del encuentro con el verdadero ser que es el Cristo viviente que vive en vosotros. En este tiempo de gracia sin igual, hemos venido a traeros nuevos recuerdos acerca de las luces que refulgen en vuestras memorias ancestrales y que proceden de la remembranza del cielo que vuestra mente santa es. Recordad que estas palabras van dirigidas a la activación de las memorias divinas en vosotros, de modo que en el recuerdo de quienes sois en verdad, recordéis a vuestro Padre, y de ese modo viváis ahora y siempre en la plenitud del amor. Os damos las gracias por haceros un tiempo para que podamos morar junto a vosotros en estos diálogos de amor y verdad. Estos diálogos que por pura gracia divina recibís y que por vuestro amor acogéis, son milagros de amor hechos realidad, en la realidad de la forma. Todo diálogo verdadero es creación, porque la creación es un diálogo eterno del amor con el amor, del creador con el creador. De un diálogo de amor infinito ha surgido todo lo creado por Dios. De estos diálogos de amor perfecto, todo un mundo de infinitos mundos, cimentados en la verdad, se van creando por medio de vuestras almas y de vuestro amor a la verdad, amor al Espíritu. Os aseguramos que nada queda igual cuando os unís a nosotros en estos diálogos, pues en la unión con el Cristo viviente que vive en ti, reside la fuente de toda transformación milagrosa. Cristo es el milagro y la fuente de los milagros. Cada instante que pasáis unido a Cristo, se extiende la esencia divina y el amor y la gracia del cielo en cada una de vuestras almas. Y como un torrente infinito de luz y belleza, el amor del Padre se va expresando más y más por toda la creación. No hay alma humana que no sea tocada por estos diálogos cada vez que vosotros, con amor y sencillez de corazón, os unís a esta gracia que aquí se regala. Esta obra no es una obra literaria. Tampoco es un cuerpo doctrinal que brinde consejos o imparta una sabiduría que no conocéis. No. Esta obra es una gracia y un don. Es una gracia para ti. Desde toda la eternidad, el Padre Eterno concibió estos diálogos y los creó en su pensamiento inabarcable para que llegue el día y la hora señalada en el tiempo en que estas palabras fueran dichas y escuchadas, fueran escritas y leídas, fueran recibidas y dadas, todo en un solo acto. Todas las mentes y los corazones que por designio de la sabiduría divina serían tocadas por estas palabras, lo son al unísono. En un movimiento misterioso que sobrepasa todo razonamiento humano. Y al ser tocadas, todo el universo queda afectado. Ningún aspecto de la creación queda fuera del alcance de este flujo de santidad que estos escritos son. Una vez más, la palabra de Dios es misterio, misterio de amor. Sin ti, que recibes y compartes estas palabras, esta obra no existiría porque no tendría un propósito. Una vez más, estas palabras fueron escritas para ti, creadas para ti. Son literalmente tuyas. Tú misma, alma que recibes estas palabras. Tú misma,
las has creado en la unidad del ser, en la mente uno que todos somos, en el corazón uno que todos sois. En verdad te decimos que esta obra ha sido creada por ti, pues todo se crea en unión y relación. No creas que alguien las recibe antes y alguien después. Eso ocurre simplemente en la ilusión del tiempo. Pero estas palabras fueron creadas fuera del tiempo. Estas palabras son dadas y recibidas por todos en todo momento, lugar y corazón, pues todos somos la unidad del ser. Somos la luz del mundo. Esta obra es un vehículo de liberación de toda ilusión. Es un medio eficaz para que regreses al reconocimiento consciente de tu única y verdadera identidad creada por Dios, el Cristo viviente que vive en ti. Nos lleva a esa verdad, pues ya vivís en ella. Simplemente os hace conscientes de que ya habéis alcanzado la unión con Cristo. Y os ayuda amorosamente a vivir esta verdad aquí, ahora y siempre. Nada ni nadie puede llevarte a la verdad. No existen libros que te permitan lograr eso. No existen autoridades externas que te permitan alcanzar eso. No existen consejos de buenos amigos o de amorosos parientes que puedan hacer algo así. No existen maestros a los que acudir para alcanzar la verdad de quién eres en verdad, ni que te puedan enseñar a vivir en esa verdad todos los días de la vida. No existe una técnica milenaria a cuya sabiduría oculta solo acceden unos pocos, que te pueda llevar al feliz reconocimiento de la gloria de tu ser. Solo tú, en la vastedad insondable de tu alma, puedes hacerlo y lo haces. Conoces el camino y lo conoces muy bien. Esta no es una declaración de soledad, sino de liberación. El conocimiento de quién eres en verdad reside en tu corazón, pues no puede residir en ningún otro lugar. No se te está diciendo que los libros o los maestros o las estructuras de cualquier tipo sean malas, o que debas abandonarlas si no quieres. Se te está diciendo que todas esas cosas han sido simplemente peldaños amorosos de una escalera de luz por la que ya has ascendido. Todos fueron útiles. Todos cumplieron su cometido en el tiempo. Ahora ya no son necesarios, aunque pueden seguir sirviéndote si todavía, como el Cristo niño que aún eres, crees que no debes dejarlos. No estamos abogando por el sacrificio ni la privación de ninguna especie. Estamos abogando por la verdad. Estamos abogando por la verdadera libertad de los hijos de Dios. Alma amada del Padre, hoy hemos venido una vez más, llenos de gozo y alegría, a hablarte de la vida en plenitud. Hemos de recordar juntos que la plenitud del ser es la máxima aspiración de todo ser. Por lo tanto, hoy vamos a traer a la conciencia el propósito de tu vida, tal como ha sido hasta ahora. En última instancia, vamos a recordar el propósito bendito del mundo, del plano físico y temporal, de esta dimensión tridimensional con la que tan a menudo vivís en conflicto, no por maldad, sino por falta de entendimiento. ¿Acaso no es cierto, hija de Dios, alma bendita, que has estado viviendo tu vida casi todo el tiempo, como si la creación física fuera tu enemiga y tú la enemiga de la creación? ¿Acaso no es verdad que sientes que de alguna manera
¿Has vivido casi todo el tiempo con una sensación de que Dios te había enviado injustamente a un mundo en el que no podías dejar de sufrir? Qué difícil parecía salirse de esa telaraña de dolor que parece atrapar a todos en un sistema de pensamiento sufriente en el que el sueño de Adán parece haberse transformado en una pesadilla. Y sin embargo, aún en medio de esa aparente verdad acerca de cómo son las cosas, aquí estamos, unidos en el amor, hablando de la vida en plenitud. Sí, hija de la santidad, hemos venido a hablar, o mejor dicho, a recordar juntos acerca de la máxima aspiración del alma humana y de todo ser. Esto es, alcanzar y sostener el estado de conciencia de plenitud del ser. Y dado que el ser verdadero es amor, entonces de lo que estamos hablando es de alcanzar y vivir eternamente en la plenitud del amor. Para poder seguir recordando la verdad acerca de vuestro ser y de ese modo abandonar el sufrimiento para siempre y abrazar la armonía, es necesario recordar que Jesucristo es la plenitud del amor. Entonces, ahora hablaremos del unigénito del Padre y de la Santísima Virgen María, Madre de los vivientes. En las profundidades de tu mente te has preguntado, a lo largo de esta obra, ¿cuál es el motivo por el que hablamos de Jesús de Nazaret y de María, Madre de Dios? Esta pregunta es de gran importancia. Te pedimos que te quedes en esa pregunta, en los sentimientos que esa pregunta suscita, en los recuerdos de tu relación con el nombre de Jesús. Especialmente te pedimos que recuerdes las veces en que te has preguntado, no solo durante esta obra, sino a lo largo del camino espiritual que has recorrido, ¿quién es Jesús de Nazaret? Al pensar en Jesús, el hombre Dios, no puedes dejar de sorprenderte y maravillarte de cuán extensa ha sido y es su popularidad, cuán célebre es su nombre. Prácticamente no existe rincón del mundo en el que no se conozca algo de Jesús y de María. No existe ni existirá jamás alguien de quien se hable tanto como de Jesús, ni nadie que transforme tanto la historia y los corazones como él. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Qué tiene Jesús que provoca tanto rechazo para algunos y tanta atracción para otros? ¿Qué es lo que hace que lo busques tanto? ¿Qué tiene Jesús que provoca tanto rechazo para algunos y tanta atracción para otros? ¿Qué os mantiene en la búsqueda de Dios? ¿Qué os lleva a dedicar años, siglos y milenios entregando mente y corazón a aquel que hace 2000 años caminó en la tierra como Dios? ¿Qué os lleva a construir catedrales y todo tipo de monumentos e imágenes para celebrar el nombre del resucitado? ¿Cuántas sinfonías y obras de arte de todo tipo le habéis dedicado a él y a su Santísima Madre con el fin de no olvidar sus nombres? Oh humanidad santa, ¿cuántas veces habéis celebrado y continuaréis celebrando en memoria suya aquella gloriosa última cena que lo vio tomar el pan con sus manos purísimas y alzar ese cáliz
con el vino que se hizo milagro. ¿Cuántas iglesias llevan su nombre? Innumerables. Nunca podrán ser contadas por el hombre. Amada del Creador de lo santo, lo bello, lo perfecto. Esa atracción irresistible que sientes en las profundidades de tu alma hacia Jesús y María no es otra cosa que un eco certero de la atracción que sientes por tu verdadero ser. Es una memoria que vive en tu interior, en la que recuerdas quién eres en verdad. No es al Jesús histórico, ni a la María histórica, a quien buscas unirte. Es a tu verdadera identidad. Y esto no solo lo haces como humanidad, colectivamente, sino también como ser particular. Y no solo buscas identificarte con sus figuras, sino con toda figura que te lleva a percibir un no sé qué, que de algún modo sabes que es una especie de intuición profunda que te hace reconocer en ello a tu ser. Puedes sentirlo, pero no puedes nombrarlo. De ese no sé qué es del que estamos hablando ahora. Ese no sé qué, que se sabe sentir, pero no se sabe decir, lo experimentas precisamente porque Jesucristo es la representación en la forma de la única identidad verdadera que tienes tú y todos tus hermanos y hermanas por igual. Dicho llanamente, Cristo es tu ser. Es tu verdadera identidad compartida. Es lo que eres en verdad. Un modo sencillo de entender esto es utilizando de ejemplo lo que experimentas con ciertas obras de arte. Con esas obras que quedan registradas en la memoria colectiva para la posteridad. Obras que quedan en la historia, por decirlo de algún modo. La razón por la que eso sucede es porque, de alguna manera, esas obras, y esto incluye también a ciertos acontecimientos, tocan una fibra muy profunda y universal de vuestro ser. Os toca en el corazón, os toca en aquello que sois. Esto nos revela algo importante. Lo que Jesucristo es, no es otra cosa que lo que tú eres. No en su forma, no en su personalidad, no en su aspecto, sino en su esencia, en su contenido, en aquello que hace que Jesús sea Jesús. Pureza del amor, acepta las palabras que a continuación te damos. Acéptalas con confianza filial, pues en ellas se te regala una gran revelación. Si se las comprende bien, en ellas reside toda la liberación verdadera. En ellas reside toda búsqueda y todo encuentro con la santidad. Alma inmortal, en el fondo de tu ser, sabes, y lo sabes muy bien, que Jesús y tú son exactamente iguales. Hay un recuerdo en ti, hay un conocimiento en ti, que es lo que te une a Jesucristo. Hay un conocimiento en ti, que no es del mundo, que no te lo ha dado nada ni nadie en este universo material, que te permite reconocer que existe una identificación perfecta entre tú y Jesús. Debes saber, o mejor dicho, recordar y aceptar aquí y ahora, que al encontrar a Jesús, te has encontrado a ti mismo. Al identificarte con Jesús,
te has identificado con tu verdadero ser. Al oír la voz de Jesús, reconocerla y seguirla, escuchas, reconoces y sigues la voz de Dios en ti. Escuchas, reconoces y sigues a tu alma pura. Nuevamente, la conciencia que hace que Jesús sea el que es a lo que nos referimos aquí. Recordad que vuestra identidad es una identidad compartida. Déjate llevar por los sentimientos que has sentido al encontrar en tu interior al resucitado. Lo has hecho. Sabes de lo que estamos hablando. Lo que no recuerdas es que ese a quien tu corazón llama desde los abismos insondables es tu ser. Ese al que le has dado un nombre, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, quien te muestra de modo claro y observable lo que eres en verdad. Ahora te pedimos que dejes atrás toda asociación limitante acerca de la personalidad de Jesús o de sus doctrinas y vayas más allá de la forma hacia su contenido, hacia aquello que hace que Jesús sea el que es, hacia eso que se sabe sentir pero no se sabe decir, acerca de lo que su nombre y su recuerdo provocan en ti. Regresa a ese sentimiento. Únete a ese no sé qué. Y en esa unión, comienza a aceptar jubilosamente y en paz la verdad que te dice que no es a otro hombre al que estás recordando en Jesús, ni a otra mujer en María, sino que es a tu ser. Eso que ves en Jesús y María, eso eres tú. Amados del cielo, hoy es día de gloria, día de advenimiento, día de encuentro santo. Hoy es el día en que aceptamos para siempre que hemos encontrado nuestro ser. Nos hemos encontrado a nosotros mismos. Hoy nos damos cuenta, nos percatamos de que todo lo que estábamos haciendo en el plano físico no era otra cosa que buscarnos a nosotros mismos. Para eso habíamos venido a este mundo, no para sufrir y hacer sufrir, sino para encontrar la dracma perdida que es nuestro verdadero ser. El tesoro de inestimable valor que es nuestra alma, cuya belleza y santidad son inefables. Y lo hemos hallado. Nos hemos encontrado a nosotros mismos. Esto es verdad. Y es motivo de júbilo sin igual. Hoy es el día en que aceptas que toda la grandeza que veis en Jesús es exactamente la misma grandeza que sois en vuestro ser. Toda la pureza que veis en María es exactamente la misma pureza que reside en vuestro ser. Ahora repite alegremente en el hondón de tu alma. Ahora sé quién soy. Mi Jesús y yo somos uno. Mi María Purísima y yo somos uno. Mi Cristo y yo somos uno. Ahora sé quién soy. Me he encontrado a mí mismo. He encontrado mi ser. Ahora sé quién soy. Soy Cristo.
Ahora que sabes cuál fue el propósito de tu viaje en el tiempo, e incluso del viaje realizado desde fuera del tiempo hacia el punto en que te encuentras aquí y ahora, ahora permites que se deposite en tu conciencia la verdad que has experimentado y recuerdas, la cual te dice en amor y verdad que todos los caminos que has recorrido no eran otra cosa que la manera perfecta diseñada por el Padre de la Perfección en unión contigo para que hallaras tu verdadero ser. Viniste al mundo como una tabla rasa, envuelto en una nube de amnesia. Sin embargo, viniste a buscarte. Viniste sin recordar quién eras, pero viniste a encontrarte. En tus diversas circunstancias vividas en el plano físico, todas las cuales las has creado tú en unión con Dios, has creado los contextos, procesos y situaciones que te permitieron llegar hasta este punto de encuentro. Para eso se ha creado la forma, para que exista un estado intermedio en el que pudieras conocerte a ti mismo de modo observable. O mejor dicho, reconocerte a ti mismo, encontrar tu ser. ¿Acaso no es siempre más fácil mostrarte de modo claro, observable e identificable quién eres, en vez de dedicarle siglos de tiempo a razonar acerca de tu identidad? Para eso es la forma, para que puedas observarte y de ese modo conocerte. Y una vez que te conoces, trascenderla. ¿Puedes comenzar a ver lo sagrado que es un mundo así? Lo sagrado de un mundo que es, en sí, una maravilla inefable de Dios. Un mundo que es creación perfecta en la que comienzas a recordar y de ese modo sales del olvido del alma y retornas hacia el conocimiento de quién eres en verdad, de tal modo que retornas a la plenitud del ser. Amados del Tres Veces Santo, este mundo es sagrado, este universo de espacio, tiempo y formas es santo, porque es el mundo por medio del cual el verdadero ser que sois puede ser observado y de ese modo recordado, y al ser recordado, ser reconocido. ¿Qué queda ahora que ya hemos alcanzado el propósito para el cual hemos venido al mundo? ¿Qué nos queda por delante ahora que sabemos quiénes somos en verdad? Ser. Simplemente ser. Y de ese modo permitir que aquello que somos se extienda por sí mismo. Que el Cristo viviente que ya vive en nosotros y con quien nos hemos identificado en perfecta armonía con la voluntad del Creador, viva en nosotros la vida de Dios y extienda amor a todo lo creado. De ese modo, siendo el que somos en verdad, vivimos desde ahora y para siempre la vida en plenitud. De ese modo, nos gozamos viviendo en santidad, nos regocijamos dándole un rostro único al amor. Y reconocemos jubilosamente, en unión con la legión incontable de ángeles de Dios, que no existe mayor gozo para la mente que vivir en la verdad. Reconocemos también que esa es la razón por la que nuestro corazón
no podrá encontrar jamás un gozo mayor al de dar a conocer a su Creador. Rememoramos con inmensa alegría todos los días de nuestras vidas que el alma que se ha encontrado a sí misma solo tiene un anhelo en su corazón. Ese anhelo es como una plegaria santa que se reza en las profundidades del ser y que dice en un éxtasis de amor: Padre mío, en que te conozcan a ti reside todo mi gozo, mi alegría y mi contento. Así es como retornamos a nuestra sagrada función en la creación, la función de dar a conocer el ser que somos para dar a conocer a Dios. Así es como servimos a la causa del amor. Así es como retornamos al conocimiento. Así es como vivimos la vida en plenitud, ahora y siempre.